Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, por favor. Aquí tenemos en cuanto a la Guardia Nacional los efectivos que reclutaron, el efectivo que teníamos en el 2019, en el 2020, el 21. En este año tenemos un total de 128.233 elementos de la Guardia Nacional. Están considerados para este año el reclutamiento, perdón, el año pasado reclutamiento de 10.000, en comparación con lo que vamos a hacer este año, esta fuerza de 128.233 elementos la vamos a llevar hasta 141.656 elementos, reclutando en este 2023 a 13.423 elementos, hombres y mujeres que se integrarán a la Guardia Nacional. Para el programa, el proyecto, como aquí lo ven, es de llegar a 153.611 elementos. Tendremos una fuerza operativa de 132.105 y una fuerza administrativa de 21.506. Adelante, por favor. En cuanto a construcciones, tenemos 255 compañías ya terminadas, 86 están en el proceso de conclusión, 153 están por iniciar y ya tienen los 100 espacios asignados por el Ejército a la Guardia Nacional para tener un total de 594 compañías desplegadas atendiendo la seguridad de la ciudadanía. Y 63 construcciones diversas, que son las coordinaciones estatales, que ahorita hay 7 en construcción, las coordinaciones de batallón, que hay 15 en construcción, y 5 unidades habitacionales. Adelante, por favor. En cuanto a apoyos que ha brindado la Guardia Nacional en el ámbito de la seguridad, está la Secretaría del Bienestar en la dispersión de los recursos para los programas sociales, donde ha participado 1.628 elementos. En el traslado de detenidos en los diferentes ceferezos y en los cerezos, se realizaron 9 traslados, 2 aéreos. 1.373 detenidos que fueron enviados a otros reclusorios, participando 545 efectivos de la Guardia. En el Plan Nacional de Seguridad de Invierno 22-23 se realizaron 5.366 operativos de diferente magnitud y en diferentes áreas, con 6.690 elementos, y en lo que se está realizando en el metro, en el sistema de transporte colectivo metro, se están cubriendo las 12 líneas, 190 estaciones, con 5.940 elementos de la Guardia. Adelante. En estas 11 misiones, que son en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas, la Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional, el Plan de Migración de la Frontera Norte-Sur, las operaciones para en contra del combate, en contra del mercado ilícito de combustible, la atención a la pandemia provocada por el COVID, la atención a desastres, seguridad de instalaciones estratégicas, la erradicación de plantíos ilícitos, el Plan Integral de Seguridad al Tren Maya y las operaciones de búsqueda y rescate. Todas estas misiones tienen un total de 166.215 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana y de Marina. Adelante. En cuanto al uso de inteligencia, en la participación de las agencias de inteligencia del Estado mexicano, a todas las dependencias que realizan esta actividad, como Fiscalía General de la República, las Fiscalías de los Estados, el Centro Nacional de Inteligencia, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, se logró la detención en el periodo del 3 al 16 de enero de 36 detenidos relevantes.
El primero en Tijuana, el día 13 de enero, por parte de SEDENA, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, a Eduardo Antonio N., es generador de violencia en el municipio de Tijuana, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. El día 5 en Culiacán, 23 detenidos, Ovidio N. más otros 22, es considerado el jefe de la fracción de los menores, afín a la organización del Cártel del Pacífico. En la Gustavo Amadero, aquí en México, el día 5 también, un detenido. Eduardo Ángel es considerado líder de una banda de extorsionadores y traficantes de droga aquí en la alcaldía de Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Adelante, por favor. En el día 8, en Rincón de Romos, 8 detenidos por parte de la Guardia, Enrique Yajavet N., que es generador de violencia en Rincón de Romos, Aguascalientes, pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación. El día 11, en Corregidora, Querétaro, también un detenido, Freddy Osmandi, es integrante del Cártel Santa Rosa de Lima, tenía una orden de aprehensión por delito de homicidio calificado. El día 15 en Valle San Luis Potosí, persona más, Jorge Luis N., el líder de la organización delictiva Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación. Adelante, por favor. Aquí tenemos la detención de 12 personas, son los presuntos responsables de la acción de la agresión en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. 11 fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México a través de diversos cateos, y uno más en Tangancícuaro, Michoacán, el día 12, se llevó la detención como presunto autor material de la agresión de este periodista. Adelante. En cuanto a los resultados, dentro del mismo periodo, del 3 al 16 de enero, por todas las fuerzas de seguridad del Estado, tenemos el aseguramiento de 442 armas de fuego, 22 granadas, 1025 cargadores, más de 34,000 cartuchos, 344 vehículos asegurados, una embarcación, 342 detenidos, 900,000 dosis de marihuana, que son que corresponden a 1,800 kilogramos, de metanfetaminas fueron 1.7 millones de dosis, que son 1,705 kilogramos, de cocaína 1.2 millones de dosis, que son 404 kilogramos de cocaína, y de fentanilo 167.8 millones de dosis, 168 kilogramos. 15 inmuebles, 220.754 pesos, 130.360 dólares americanos. De este total, el 37% de los resultados es con flagrancia delictiva, el 34% es en coordinación interinstitucional, y el 29% son generados por productos de inteligencia. Adelante. En cuanto a aseguramientos importantes, en Tijuana el día 9, 73 millones de dosis de fentanilo, 73 kilogramos, 24,000 dosis de metanfetaminas, 24 kilogramos. El día 11 también en Mazatlán, 1.2 millones de dosis. El día 13 en Tijuana, 475,853 dosis de metanfetaminas, 96,250 de heroína y 6,123 de marihuana. El día 14 también en Tijuana, 77,000 dosis de metanfetamina, 14.9 millones de dosis de fentanilo, que son 4 kilogramos de fentanilo y 100,000 pastillas de este enervante, 360 dosis de cocaína. Adelante, por favor.
otros dos, el 16 de enero en Nopodepe, Sonora, 714.975 pastillas de fentanilo, 573.740 dosis de metanfetaminas, 1.360 dosis de goma de opio, y en Tamazula, Durango, también el día 16, 340.000 dosis de metanfetaminas y 120.000 dosis de metanfetaminas. Estos son en litros y este es en kilogramos. Adelante. En aseguramientos de armamento importantes, tenemos cuatro eventos relevantes. El día 4 en Salinas Victoria, Nuevo León, donde hubo el aseguramiento de 10 armas largas, 250 cartuchos. El día 5 en Culiacán, 3 ametralladoras calibre 50, 5 fusiles Barrett, también calibre 50, 51 armas largas, 6 armas cortas, cartuchos y una granada. El día 5 en Acapulco, 15 armas largas, con 12 cintas para cartuchos de ametralladora y 4 granadas. El día 7 en Las Charcas, San Luis Potosí, una ametralladora calibre 50, 2 fusiles Barrett calibre 50, una granada y cartuchos. En total, en estos 4 eventos, fueron 4 ametralladoras calibre 50, 7 fusiles Barrett también de ese mismo calibre, 76 armas largas, 6 cortas, 6 granadas, 1.625 cartuchos y 12 cintas para ametralladora. Adelante. También la detención en Culiacán del día 5, como ya mencioné, la operación para la detención de Ovidio N con las 22 personas más. Adelante. Adelante. También en relación a la fuga del cerezo en Ciudad Juárez, a la fecha se han localizado 4 reos fallecidos. Tenemos 7 reos que se habían fugado y fueron recapturados. Hay 9 detenidos que fueron cómplices en las acciones que se llevaron a cabo para poderse fugar estos reos, y hay 19 pendientes de su recaptura. La siguiente. También los 8 detenidos en Tacámbaro. Este fue una detención importante de la Guardia Nacional en operaciones en Michoacán. Adelante. También en Tenancingo hubo 4 detenidos el día 10 de enero que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Se les aseguró droga y ellos dieron la información de la ubicación de restos humanos hasta el momento. En las bolsas que se han encontrado se tiene estimado que haya 10 cuerpos en 42 bolsas, como vemos aquí en la fotografía, y los expertos han establecido que en máximo son 10 cuerpos. Adelante. En cuanto a aduanas fronterizas, 20 de las 32 aduanas que tienen bajo responsabilidad SEDENA y Guardia Nacional, 21 fronterizas, 11 interiores, tienen un total de 4.143 elementos de ambas fuerzas desplegados en las aduanas. Se han dado resultados en este periodo de 29 detenidos, $129,580 asegurados, 28 vehículos, 23 armas, 27 cargadores, 877 cartuchos, y la recaudación son de 10.396 millones de pesos en este periodo. Adelante. En los aseguramientos importantes en la aduana hubo tres eventos importantes. El día 7, un cheque por $63,350. El día 10, 4 cheques con un total de $66,230. Y el día 12, 16 armas cortas, cartuchos y accesorios. Adelante, por favor. En cuanto a aseguramientos de metanfetamina y fentanilo, esta es información en relación a la pregunta del día de ayer sobre lo que se había tratado en la reunión trilateral. Estos son los datos que se compartieron con las delegaciones de Canadá y Estados Unidos.
Esto es lo que llevamos en la administración, 178.138 kilogramos de metanfetaminas aseguradas, y comparado con el mismo periodo de la administración anterior, pues es un 93% más de lo que se había asegurado. Aquí tenemos lo que llevamos ahorita en el presente año, en el 2023, 1.705 kilogramos. De tal manera que el total es 179.843 kilogramos. De fentanilo, que es un 1.079% más en comparación de lo que se tenía de aseguramientos en la administración anterior, se hace un total de 6.273 kilogramos de fentanilo, considerando lo que se ha hecho ahorita en este año, que son 168 kilogramos. Y esta es la pérdida estimada hacia la delincuencia organizada, 96.200 millones de pesos, lo que corresponde al costo de estas drogas. Adelante. Esto es en cuanto al esfuerzo nacional, los resultados de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Aquí resaltar que de todos estos resultados, aquí tenemos cada uno de los rubros que se aseguran. La Guardia Nacional, en todas sus actividades que realiza, lleva el 31% de todo este resultado y tiene, en cuanto a fuerza operativa, el 44%. Aquí vemos en la lámina las fuerzas que tenemos. Nosotros tenemos el 42%, o la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina el 14%, pero la Guardia Nacional tiene el 44%, es la fuerza que tiene más efectivos desplegados, y como mencioné, el 31% de los resultados. Marina tiene el 10% y la Secretaría de la Defensa el 59% de resultados. Adelante. En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, 3.468 hombres que detectaron, o más bien aseguraron a 22 personas, 369.165 litros de combustible fueron recuperados en el periodo, 16 tomas clandestinas detectadas, 37 vehículos asegurados, motocicletas, predios, contenedores, cisternas, mangueras, motobombas, hasta droga también se aseguró en el periodo en esta tarea. Se transportaron 77.5 millones de litros de combustible, 537 autotanques en las 14 rutas. Adelante. En cuanto a los eventos importantes en este periodo sobre esta actividad para evitar el robo de hidrocarburos, el día 4 de enero en Santiago, Tulantepec, Hidalgo, se detuvo a 17 personas, se aseguraron dos predios, se recuperaron 137.900 litros de hidrocarburos, 6 vehículos, 7 motocicletas, 430 contenedores, 200 gramos de marihuana y 2.390 metros de manguera asegurada. El día 6 de enero, en Cuautepec de Hinojosa, una persona detenida, una toma clandestina que tenía una derivación, un vehículo y 400 metros de manguera. El día 9, en Gómez Palacio, Durango, un tractocamión con doble semirremolque, un autotanque artesanal, dos vehículos, una motocicleta, 160.000 litros de hidrocarburos recuperado, una cisterna de concreto y 6 motobombas aseguradas. Adelante. En cuanto a la seguridad integral del Tren Maya, Guardia Nacional está desplegado dando la seguridad a lo que se está construyendo actualmente con un batallón de seguridad ferroviaria, un batallón turístico y el batallón de seguridad al patrimonio cultural. Y la Secretaría de la Defensa, patrullaje de reconocimiento, puestos militares de seguridad y el apoyo de un escuadrón aéreo cuando se necesita para poder desplegar. Tenemos ahorita 832 elementos del Ejército, 90 de la Fuerza Aérea y 5.661 de la Guardia. Adelante, por favor. Finalmente, en cuanto al plan DN3, plan de la Guardia Nacional y plan Marina para la atención a desastres, hubo en el periodo 29 eventos que fueron atendidos con un total de 8.191 elementos.
Aquí tenemos los efectivos por fuerza, 3.546 del Ejército y Fuerza Aérea, 2.645 de la Guardia Nacional y 2.000 de Marina. Se atendieron 4 frentes fríos, 2 explosiones, incendio forestal, 8 incendios urbanos, 4 accidentes, un derrame de sustancias químicas. También hubo dentro de las acciones que realizó el personal la atención a la población en 3 estados, repartiendo bebidas calientes y alimentos. También en Jilotepec, colocación de cordones oleofílicos y diques y una seguridad periférica. Se ha dado labor social en Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, distribuyendo raciones calientes, agua, despensas, cobertores, colchonetas y consultas médicas de diferente naturaleza. Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.